estamos vivos solo por hoy. Es viernes, chamacos. La fecha es 29 de noviembre. Es día de quincena y van a traer harto dinero. ¡Claro que sí! Cargados de dinero van a estar. Y para darles un norte de en qué se lo pueden gastar, les notifico que ya le ganamos en algo a Estados Unidos. Sí, señor. Así es, así es. Sí, acaba de pasar el Día de Gracias y pues este es el día de nada, ¿verdad? Pero ya le ganamos a Estados Unidos. La Secretaría de Hacienda ya reconoció que el litro de gasolina magna ya es más caro en México que en Estados Unidos. Tres pelonzón, chance. En México se cotiza en 12.02 pesos por litro, mientras que en Estados Unidos su precio equivale a 11.95. Mediocres. O sea que la nacional es 7 centavos más cara. Y no es cualquier cosa, aunque tengamos amigas que conocemos algunos que dicen 7 centímetros. 7 centavos son 7 centavos. Así que... El próximo mes, 20 centavos. Y el próximo mes nos la vuelve. Claro, van a ser 20 centavos. Pues ya van a ser 8 centavos. O sea, van a ser... 8 centímetros. O sea, van a ser 20 centavos y como 15 centímetros. O sea, ya empieza a cobrar cuerpo, ¿verdad? Así que una Diana con chinchín. Venga la Diana, Paquito, por favor. Mi amor, no le pongas el micrófono a Ramiro. La gente va a creer que hay un loco en el programa. ¡Estaba loco! No, es que nada más le pone cerca un cacarizo y se lo quiere comer. Para seguir con el festejo, échense mi galería mañanera. ¡Órale! Me robaste lo que yo más quería. La mujer por la que yo di mi vida me ha dejado por ti. Me perdona, sé que soy el culpable. Te confieso que me siento un cobarde, no lo puedo negar. Sin querer se me ha metido en la sangre. Sin ella siento que el pecho me arde y aunque quiera olvidarla, no la puedo olvidar. Fíjense cómo es la vida. Esta obra que les estamos presentando ahora se llama ¿Les firmó? ¿Les cumplió? Hace casi un año estrenamos con ustedes la portada del disco Henry Gourmet y el trío Los Pactos. ¡Sí, señor! ¿La tienes? Ah, mira, vamos a ver esta gráfica que estrenamos hace casi un año. El 13 de marzo estrenamos esa gráfica que ven ustedes. El 13 de marzo de este año, Henry Gourmet y el trío Los Pactos. El 13 de marzo, que se oiga bien y que se oiga claro. El 13 de marzo. Bueno, Chucho Zambrano dice que el PRI y el PAN los dejaron fuera del pacto y que la reforma electoral que se había planeado está más descafeinada que un mal café. El PRD acusa al gobierno y al PAN de haber acordado en lo oscurito una reforma que no plantea los acuerdos a los que habían llegado en el seno izquierdo y en el seno derecho del Pacto por México. Dice Chucho Zambrano que el PRIAN ha estado trabajando bilateralmente, haciendo a un lado a la izquierda. En unos minutos más vamos a platicar con Jesús Zambrano para que nos detalle cuál es la postura del PRD ante el pacto y si, como muchos dicen, habrá una eventual alianza con la otra izquierda, la de Andrés Manuel López Obrador, para defender el tema del petróleo. Y como ya se viene el domingo, pues a lo mejor se anda planeando una bonita foto. ¡Órale! Oaxaca vive.
vives en mí. Y yo por ti doy la vida. Oye la voz de mi angustia, que llora y que canta, queriendo volver. Linda Guadalajara. Sí, sí, la música no está de lo más alegre que digamos para un viernes. Desde luego lo comprendemos, ¿verdad? Estamos en un ambiente así como de animado velorio, ¿no? 7 centímetros. Exactamente. 7 centímetros de buen gusto tendrás. La obra se llama Rebasados por la izquierda, por la derecha y el centro. Y habrá que acotar y pa' adentro. Y en Oaxaca llegó la violencia. La gente arrebató a los maestros que estuvieron trabajando en esa entidad los últimos meses, en los planteles que se quedaron vacíos, vacíos de maestros, luego de que los miembros de la gente se vinieran a la Ciudad de México para sitiar la capital del país. Padres de familia fueron expulsados a punta de golpes, el lenguaje propio de los quienes sin razón quieren hacer prevalecer sus intereses por encima de los derechos de los alumnos, de los padres, de la sociedad oaxaqueña. La violencia es la marca de la casa. Ya quedó más que claro. ¡Órale! ¿Puedes explicar a la gente por qué vienes con tu chalequito y por qué traes guantes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Es que mira, todo esto es lo de que te haga frío. Todo esto te da frío. ¿Y los guantes para qué? De aquí estoy fuerte y de aquí no. ¡Ay, Dios! De aquí no. De aquí estoy fuerte y de aquí no. Ustedes disculpen, la gente tiene que ganarse la vida. Es normal. 7 centímetros son 7. 7 centímetros son 7 centímetros. Pero es que de aquí es fuerte y de aquí no. Es la primera vez que conozco a alguien que tiene la virilidad en el antebrazo. En Debatitlán, los caballeros de la mesa polaca, Rafael Cardona, Enrique Jackson, Ignacio Marván y Juan José Rodríguez Peraz, hablarán de la salida del PRD del Pacto por México, de la reforma política, del primer año de gobierno de Henry Monster Peña Nieto. ¡Órale! ¡Chamacos! En este momento son las 6:39 a.m. Estamos en Foro TV, estamos en W Radio. El mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Órale! ¡Órale!